Sin excepción, todos somos esclavos de algo. Pero Jesús vino para hacernos libres. Si necesitas ayuda, llama al Club 700 hoy. No volverás a ser igual. ¿Usted cree en los milagros? Para José Luis e Isabel Cururú, era lo único que les podía dar el sueño tan deseado. Ellos se casaron con el gran anhelo de ser padres, pero luego de varios años de intentarlo sin resultado, se enfrentaron a estudios médicos que diagnosticaron infertilidad en ambos. Veamos cómo José Luis e Isabel enfrentaron su realidad. Desde que nos conocimos nosotros, nuestro anhelo era tener formar una familia, tener hijos, tener muchos hijos, así como toda familia sueña en la vida, ¿no? Pero lo que pasó fue que iba transcurriendo el tiempo y no veíamos, ¿no? Queríamos tener hijos y no se podía, porque no salía embarazada yo. El primer año no nos preocupó, el segundo año tampoco, digamos, bueno, debe ser como todo, con mi papá me decía que puede ser algo normal. Los médicos que yo tenía amigos también me decían que puede ser algo normal, ¿sí? Y después, bueno, después de dos años ya no empezó a alarmar, porque pasaba el tiempo y ya no quedaba embarazada, ¿sí? Y la ilusión de nosotros era tener hijos. José e Isabel consultaron con los médicos y se sometieron a estudios para encontrar una respuesta. Cuando yo me hice el espermatograma, el médico me había dicho que yo tenía un 14% de lo que tenía que tener y con eso que me alcanzaba para que mi señora pueda estar embarazada, que era muy bajo, ¿sí? Me había dicho, bueno, que así como estaba, que no podía. Y después también el tema de mi señora, que tenía ligada obstruida trompa y media, que bueno, con el caso mío y el caso de mi señora, que no se podía. Y yo decía, no, pero no puede ser eso. No puede ser que nos esté pasando esto a nosotros, ¿no? Y ahí es donde me sentía sola. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo fui a una iglesia antes. Yo sabía que Dios hacía milagros. Yo escuchaba por los testimonios a veces que se pasaban ahí al frente que decían, sí, Dios me sanó de enfermedades, Dios me sacó de esto. Y yo decía, bueno, si Dios lo sacó de ellos, ¿por qué Dios no me va a sacar a mí también? Ellos no encontraban soluciones a su problema. Y José alentó a Isabel a orar a Dios en busca de un milagro. Y yo ahí empecé a orar, ¿no? Empecé a orar sin más que confiando en Dios, que si Dios curaba a mucha gente, ¿por qué no me podía curar a mí también? De lo que yo estaba pasando y lo que mi señora estaba pasando. Y ahí es donde yo empecé a clamar a Dios más, empecé a llorar más a Dios. Ya directamente ya no era casi ya pedir, era más llorar, porque yo ya la palabra no tenía para decirle que quería ser papá. Comenzaba a llorar, comenzaba a decir, ¿por qué nos está pasando esto? No puede ser que nos esté pasando esto, ¿qué cosas malas hicimos? O capaz hicimos cosas malas, pero nosotros no nos damos cuenta de lo que hicimos. Pasó el tiempo de que estuvimos orando y mi señora tuvo un atraso, pero tuvo 3 meses en la panza y después lo perdió. A través de estudios ecográficos hemos diagnosticado en esta paciente una obstrucción en las trompas de Falopio. En una de ellas estaba obstruido en el 100% y la otra trompa estaba obstruida en un 50%. Este conducto es por el cual pasa el óvulo, se une con el espermatozoide y juntos llegan hasta el útero, donde el embrión es alojado durante los 9 meses. Por lo tanto, en esta paciente, con este diagnóstico, era imposible pensar en una gestación. Lloré como 2-3 meses. Lloré un montón por tener un bebé así. Le pedía mucho al Señor. José Luis me decía, no te preocupes, hija, me decía que vamos a tener un bebé. No te preocupes que pronto vamos a tener. Luego nos poníamos a llorar y hasta me quise separar de él. Dije, no, yo no sirvo, le digo. Yo no sirvo porque no te doy un hijo tampoco. No tenían consuelo. Pero ellos siguieron orando, más allá de las inseguridades y miedos, con la esperanza de que llegue el hijo tan deseado. Empezamos a buscar de vuelta, empezamos a intentar de vuelta, ¿sí? Siempre orando y teniendo fe que mi señora iba a quedar embarazada. Después de 9 meses quedé embarazada. Y bueno, ya, bueno, gloria a Dios, sabemos que este hijo lo vamos a tener. Creemos en la palabra de Dios, creemos en él. Y vamos a orar más. Empezamos a orar los dos,
nos agarramos de la mano, me acuerdo, de las noches siempre, y empezamos a orar. Yo le oraba mucho la panza. Pasaron los 6, 7 meses y ya sabíamos que era nena. Y Luis, José Luis se puso muy contento porque una nena para él, la nena se ha pegado al padre, siempre. Y eso para él maravilloso, se sentía contento, contento. Y después, cuando llegó 8 meses, 9 meses, él presenció el parto. José Luis presenció el parto. Tuvimos a mi hija, a mi primera. Después, los médicos, cuando le hicieron el estudio, le habían hecho a mi señora cómo había quedado, me dicen, mirá que tu señora está bien, ¿eh? La trompa y media que estaba ligada, estaba extrovida, una trompa y media, ahora está bien, me dice. Una trompa está de 10. Con José Luis nos abrazábamos y decíamos, gracias Dios mío, porque él también sabía que había un Dios que estaba, que nos escuchaba siempre. Luego tuvieron otra niña y hoy los cuatro forman una feliz familia que está agradecida a Dios por haber contestado sus oraciones. ¡Qué bárbaro! Nada es imposible para el que puede creer. Verónica, estamos hablando de esto tan maravilloso que es cómo Dios puede obrar, hacer milagros. Y sabes que yo me siento muy entusiasmado para poder orar por todos los papás, mamás, hogares que necesitan recibir un milagro. Así es, yo creo que todos siempre queremos un milagro y Dios contesta. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? En este momento cerramos nuestros ojos y todos vamos a pedir por el milagro que estamos buscando. Señor Dios, en este momento, Dios de amor, Dios de poder, Dios de milagros, Dios poderoso, clamamos a ti en el nombre de Jesucristo, que es un nombre poderoso, el nombre más poderoso que sobre todo nombre. Y queremos pedir por un milagro para todas las familias que nos están viendo, para padres, madres, para hijos, para esas enfermedades que hay en los hogares, Señor, pobrezas, necesidad. Señor, haz un milagro. Señor, concede la petición de los corazones. Dios. Señor, quiero pedirte por todo matrimonio que quiere tener hijos, pero no puede. Rogamos que produzcas un milagro. Quiero pedirte por esa mamá que apenas se vio identificada, puso su mano en el vientre. Te pido que de aquí a poco tiempo ese vientre pueda concebir la vida de ese hijo tan deseado y tan esperado. Señor, cual sea el milagro que la persona está necesitando, pido que tú extiendas tu mano. También aquellos que piden, necesitando salir, poder vencer la enfermedad. Pedimos que este sea un momento de milagros para todo aquel que se ha atrevido a creer en tu nombre. Sí. En el nombre de Jesús. Amén.